Bienvenidos a Debates aquí en Canal U. Hoy es día martes y tenemos que hablar de acontecimientos que cambiaron el rumbo de la historia. Y hemos elegido hablar de Internet, nada más y nada menos que este amplísimo tema que abarca a todas las instancias de la vida de la gente. Lo que hacemos diariamente, las historias que se van generando, las profesiones. ¿Quién no tiene alguna experiencia con Internet hoy por hoy? Difundida en todo el globo, es realmente uno de los inventos que ha revolucionado la vida de la gente. Quédese, estamos aquí en Debates U hablando de el surgimiento y el efecto que hay sobre nuestra vida a partir de la Internet. Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas funcionen como una red lógica de alcance mundial. Durante el final de los años 60, Herbert Marshall McLuhan acuñó el término aldea global para describir la interconexión humana a escala mundial generada por los medios electrónicos de comunicación. Esta fue quizás una de las primeras premoniciones de lo que más tarde sería Internet. Muy bien, y aquí estamos entonces para hablar sobre Internet. Claro, decíamos tema amplísimo, tiene que ver con muchísimas acciones que efectuamos diariamente y nos encanta poder bucear sobre el mismo y volvernos atrás en el tiempo y comparar cómo era la vida sin Internet y la vida con Internet. Aquellas cosas que quizás los millennials, los jóvenes que nacieron en la era digital, no podrían comprender y que solamente lo encuentran en los libros de historia. Patricio del Boca, a mi lado, presidente de Open Data Córdoba, ingeniero en sistemas. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien, acá estamos encantados de tenerlos. También Nicolás Walovic, doctor en ciencias de la computación y también integrante del FAMA. Bienvenido, ¿eh? Claudia Ardini, doctora en comunicación, exdirectora de ciencias de la información. Hola, Claudia, doctora en comunicación también. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Hernán? Un gusto. Un gusto. Bueno, claro, decíamos, Internet es amplísimo. Claro, se ha hecho amplísimo. De ser un invento que sorprendía y que nos sonaba medio raro, con el tiempo pasa a ser parte de toda nuestra vida, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad, yo creo que Internet ha sido una de las tecnologías que más ha revolucionado el mundo. Y yo creo que no nos damos tiempo a reflexionar sobre realmente el cambio que tuvo Internet en la vida. Porque Internet fue como la base que permitió las revoluciones tecnológicas que vienen por detrás. Hoy en día se habla, por ejemplo, no sé, muchísimo del Big Data y cosas por el estilo, inteligencia artificial, pero esas tecnologías crecen y nacen gracias a que Internet permitió generar muchísima cantidad de datos. Entonces yo creo que Internet no solamente revolucionó nuestra forma de comunicación, nuestra forma de interaccionar con las personas, sino que además fue la base fundamental para las revoluciones tecnológicas que vinieron después. A mí me gusta pensar en esto que usualmente la ciencia ficción predice lo que va a pasar, y Internet nadie lo predijo. Y es muy interesante porque es el real cambio. Nadie tiene autos voladores, no vivimos en otros planetas, pero sí tenemos algo que nadie se había imaginado y que es tan revolucionario como todo eso. En una parte es increíble. No llegamos a ser la familia Sónico, como los dibujitos animados, pero estamos cerca. Sí, pero fíjate que si bien nadie lo predijo, algunos avizoraron que algo así podía venir, ¿no? Porque en la presentación aparece Marshall McLuhan hablando de la aldea global y él ya, digamos, con todo lo que era la tecnología audiovisual, estamos hablando de década de 60, 70, avizoraba que se venía algo que iba a ser disruptivo en relación con la última gran invención de la humanidad, que era Gutenberg, que era la imprenta. Y me parece que allí, digamos, está como esta dimensión de lo que significa Internet, ¿no? O sea, después de la imprenta, Internet, y algunos señalan más específicamente Google, es la invención más disruptiva, como, digamos, una transformación de orden civilizatorio, en todo caso, ¿no? Para el mundo. Entonces, no hubo quien lo pudiera avizorar en la dimensión que ha alcanzado, pero creo que algunos intuyeron que podía venir por, ¿no? Que venía un cambio profundo. Avancemos un poquito más en nuestro informe y seguimos conversando. ¿Vale? Se organiza en Estados Unidos la Agencia Gubernamental de Investigación ARPA, creada en respuesta a los desafíos tecnológicos y militares de Rusia. 1961. Se envía uno de los primeros correos electrónicos del mundo. Sucede en el MIT,
mediante un computador IBM 7094. 1963. Nace la conmutación de paquetes, una tecnología básica para el crecimiento de la interconexión entre computadoras, creada por Len Kleinock. 1969. El Departamento de Defensa de Estados Unidos inicia el sistema ARPANET, la primera red científica y académica del mundo, el embrión de Internet. Bueno, no mucha gente sabe que Internet surge también como un mecanismo de defensa utilizado por el ejército, que tuvo como origen esto de resguardarse ante los posibles avances de los otros países, ¿no? Concretamente Estados Unidos contra Rusia. Sí, una pequeña paradoja, porque muchas veces pasa que se hacen avances científicos que después los militares utilizan para sus fines, y esto fue como al revés, ¿no? Los militares inventaron algo que después terminó siendo algo completamente revolucionario para lo no militar, por decirlo así. Sí, los primeros equipamientos de ARPANET, como decía ahí, en 1969, eran unos gabinetes que eran antibombas, básicamente. O sea, era un equipamiento donde su construcción física y su construcción lógica estaban preparadas para trabajar en entornos bélicos, básicamente. Si uno ahora estudia los protocolos de comunicación pensando en eso, uno se da cuenta por qué los eligieron así. Había que el sistema debía seguir comunicándose a pesar de que destruyeran nodos, a pesar de que las cosas funcionaran muy mal. Hay una resiliencia muy fuerte en la forma, en la lógica, en los protocolos que se utilizan. Sí, y creo que de todas maneras impensados los derroteros que iba a tomar Internet en términos de configuración de nuevos espacios de poder también, ¿no? Digamos, en esa disputa inicial, ¿no? Que se planteó que finalmente, bueno, la Guerra Fría se mantuvo en Guerra Fría, digamos, ¿no? Después se calentó en otros lugares, lamentablemente siempre así, pero sí la incidencia que luego tuvo Internet no pensada, digamos, inicialmente, ¿no? Sí, bueno, hubiera pensado que quizás en un principio era un proyecto secreto, algo oculto, que, bueno, después más adelante se divide entonces lo que tiene que ver con la red militar y la red para uso civil, y esto después explotó en todo el mundo, ¿no? Bueno, la verdad es que nos apasiona esto. Vamos a ir recorriendo más de los informes que tenemos, porque vamos viendo los hitos. Por ejemplo, vimos recién el primer correo electrónico que se mandó, y uno dice, ¿cómo? Y sí, en un momento un correo electrónico era algo impensado y algo difícil de lograr. Sin embargo, hubo que hacer un gran desarrollo para poder obtener algo que hoy por hoy ya casi queda obsoleto. Nos vemos. 1972. Se populariza el uso del correo electrónico. En este mismo año se realiza la primera demostración pública de ARPANET. 1974. Bill Cerf y Robert Kahn crean el protocolo TCP/IP. ARPANET se divide y las funciones militares de ARPANET pasan a MINET. Se van añadiendo a ARPANET miles de nuevos ordenadores. 1986. La National Science Foundation, NSF, de Estados Unidos, crea el desarrollo de la NSFNet, que será el sustituto de ARPANET. 1987. El número de hosts en Internet supera ya los 10.000. Paul Mokapetris crea el DNS, un sistema de nombres para los dominios de Internet. 1 de noviembre de 1988. Internet es infectada por un virus de tipo gusano que ocupa el 10% de la red. Se crea la CERT. Hay 100.000 hosts en la red. 1989. Internet crece de forma descomunal. Hay 50.000 redes, 4 millones de sistemas, 70 millones de usuarios. Internet comienza a tener un uso comercial. 1990. ARPANET deja de existir. Bueno, ¿cómo ha ido mutando la red, ¿no? De la red a ARPANET, la división de lo que es militar y lo que es de uso civil, la introducción de Internet o de las redes en la parte comercial de la vida de la gente, ¿no? Sobre todo haciendo foco en Estados Unidos primero. Sí, siempre cuando se habla de tecnología se habla de este crecimiento exponencial que hay en la tecnología. Yo creo que es uno de los grandes debates que ha dado la tecnología a nivel mundial, de las brechas que empieza a generar digitalmente y cómo empieza a separar las generaciones la tecnología. Yo creo que Internet ha logrado, bueno, generar una brecha intelectual y social muy grande y que se va a empezar a dar cada vez más, ¿no? A medida que, yo creo que Internet fue la primera punta de esa brecha digital, pero a medida que empiezan a crecer las tecnologías, nuevas tecnologías van a seguir generando estas brechas digitales.
No sé, uno piensa que quizás cuando nosotros seamos grandes van a existir, como hoy existen generaciones digitales y analógicas, quizás cuando yo sea abuelo, exista la generación digital, la generación de realidad aumentada y la generación de realidad virtual, como tres generaciones tecnológicas distintas. Yo creo que esa explosión que hubo de Internet empieza a marcar que la tecnología invade a la sociedad, empieza a crecer exponencialmente y quizás el ritmo le cuesta a la sociedad adaptarse a esos ritmos y esos cambios. Nicolás, esto uno cuando se pone a estudiarlo empieza a ver cómo afecta también a la gente en su modo de pensar, de estudiar, de crecer en el marco de la sociedad. Hoy, una persona que no tiene nada que tenga que ver con Internet, le sería muy difícil, ¿no? Sí. Es muy interesante cómo Internet llega a la Argentina en 1988 aproximadamente, si no me falla la memoria, llega a UBA primero. Y está muy bueno cómo llega. Digo, había una necesidad por parte de los... había un grupo de gente que estaba estudiando, que conocía la red, que quería conectarse. Pero la red llega porque cae a Argentina un investigador a tomar su sabático, un investigador en computación, y él quería usar el correo electrónico. O sea, era su necesidad por seguir utilizando esa herramienta tan, tan poderosa. Y acá no estaba, entonces le da impulso a estos chicos y crean el primer nodo de Internet de Argentina. Y en Córdoba la situación es más o menos similar. El primer correo electrónico y la transmisión estuvo más o menos en 1989 y también surgió a partir de investigadores que tenían mucha conexión con el exterior y necesitaban una forma ágil de intercambiar mensajes para colaborar mejor y para realizar un mejor trabajo científico. El correo electrónico y las diferentes formas de comunicación fueron alterando la sociedad también, ¿no? Porque si uno se pone a analizar cómo la gente ahora interactúa, cómo se resuelven los problemas sociales, las discusiones sociales, hoy que vivimos, por ejemplo, una gran discusión política, económica, las discusiones que se dan a través de Internet son muchísimo más ricas que las discusiones que se dan persona a persona, ¿no? Sí, y fíjate que es interesante esto que estás planteando, porque en la misma línea que planteaba Patricio, no alcanzamos a tomar, digamos, dimensión de la trascendencia que tiene una tecnología, ¿no? Si vos pensás, voy a volver a la imprenta, a McLuhan, porque la imprenta, digamos, si este mundo, nuestra civilización, no sería la misma, o sea, hubiese tenido otro derrotero si no se hubiese inventado la escritura alfabética y luego la imprenta, que logra de alguna manera popularizar, expandir la escritura. La lógica de la escritura fue fundacional para todo. La escuela no existiría si no hubiese existido la escritura y el libro, o sea, la imprenta. ¿Cómo nos imaginamos el mundo sin escuelas? Imposible pensarlo, ¿no? O sea, fue una tecnología disruptiva. Yo creo que hoy, digamos, si miramos Internet, hay que poder mirarla en esa dimensión, que involucra, como decís, todos los espacios de nuestra vida, todas las actividades, pero no porque simplemente sea una tecnología que innova, sino porque está siendo una tecnología, digamos, disruptiva, precisamente que nos conforma, o sea, dice de qué modo vamos a actuar. No es simplemente, digamos, que usamos la tecnología. Es performativa. Entonces, en ese punto me parece que tiene este carácter que algunos autores llaman civilizatorio, porque va a determinar, está determinando hacia dónde va la humanidad. Guía nuestras acciones. Totalmente, totalmente. Es como un nuevo Dios, ¿no? Hay canciones incluso que hablan de esto. Hay un nuevo Dios, el Dios digital, ¿no? ¿Qué dirán los religiosos? No es solamente un Dios digital, perdón, ¿no? Pero es porque van a convivir mucho tiempo. Yo creo que es esto, van a convivir. No es que tantas veces hemos escuchado, se ha decretado la muerte del libro, la televisión va a matar al cine, Internet mata a la televisión. Bueno, hemos asistido a muchos funerales que finalmente todavía, digamos, los muertos no están tan muertos, están ahí vivos. Sí. Y me parece que esto es lo que logra Internet. Particularmente es eso, que puedan convivir distintos dispositivos, digamos, esta nueva ecología de medios, que puedan convivir medios analógicos y digitales, y esto va a ser por un largo tiempo, me parece a mí, ¿no? O sea, porque hay una cultura, digamos, analógica todavía muy fuerte y necesaria en gran medida, ¿no? Necesaria para la convivencia y las relaciones humanas. Entonces,
Hay que poder pensarlo así, nada viene a reemplazar, digamos, sino... Pero además, la tecnología tiene sus límites. Uno siempre es tecnooptimista en algún sentido, pero uno se encuentra con problemas reales. Uno habla de Internet, que es un depositario de conocimiento y uno puede buscar ahí todo. Pero es falso, o sea, te encontrás en posiciones donde, por ejemplo, necesitas una tesis de ciencias de la información y el único lugar donde está y donde sabes que va a quedar resguardada es en la biblioteca de tu facultad, ¿no? O sea, y en Internet uno lo ve, el contenido es muy volátil, absolutamente volátil. Entonces, por un lado tenés tecnologías que son, digamos, para cada uso son diferentes las tecnologías. También la televisión y la radio. Una idea súper simple, pero no hay nada más anónimo que ver televisión, digamos, de difusión abierta. Nadie sabe lo que yo estoy viendo en ese momento. Entonces son tecnologías que probablemente van a convivir por mucho más tiempo, porque tienen algunas características que esta red de datos hace que sean imposibles. Por ejemplo, la anonimidad y, por ejemplo, la preservación física de las cosas que trasciende la vida de los medios de almacenamiento digital. Es que no es menor, digo. Se puede perder mucha memoria si uno termina pensando que todo está en la red. No todo está en la red. Las cosas se pierden. Hablo de memoria y me hace acordar a... Tengo muchos amigos y compañeros de trabajo. Me dicen, estoy perdiendo la memoria a culpa de Google. Porque todo lo googleo y nada lo puedo recordar. Cada vez que googleo más y cada vez recuerdo menos. Pero ya vamos a hablar entonces de la expansión de Google, de YouTube y de la amenaza a la televisión, dicen. Hay muchísimas cosas que fueron cambiando los últimos 6 o 7 años que nos impresiona realmente. También acá Patricio nos va a hablar sobre Open Data, porque es la relación entre sociedad y Estado respecto a la utilización de los datos en la red. Vamos a la primera de las pausas. Aquí en Debates estamos hablando de Internet. Ayer y hoy, nuestra vida e Internet.